Y una de las noticias que obviamente vamos a estar analizando y ya tenemos el contacto tiene que ver con la firma del presidente Alberto Fernández, el pliego de la jueza Ana Figueroa, la jueza que está involucrada sobre la causa Otesur, los sauces, una jueza polémica porque la oposición manifestó su rechazo, bueno, hasta la misma Corte Suprema dijo que ya cumplió la edad, tiene que jubilarse, la apartaron de la Cámara Federal Penal. Hay, obviamente, todo un cruce ahora de poderes, un cruce directamente de poderes. Estamos en contacto con el senador y actual, ¿no?, gobernador electo por la provincia de Chubut, Ignacio Torres. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge Maure te saluda. Junto a mí se encuentra Uriel Friedman. Hola, buen día, Jorge, ¿cómo están? Bien, bueno, Ignacio, ¿qué por lo menos sensación o lectura haces al respecto? Primero, con respecto a esta decisión del presidente Alberto Fernández de firmar el pliego de la jueza Figueroa. Bueno, yo creo que a ver, es un poco más de lo mismo. Lamentablemente, hace más de un año que la agenda está monopolizada por el revanchismo judicial del gobierno. Con hitos simbólicos que quieren dar, porque a ver, más allá de la votación en el Senado o ahora del decreto, ahora sí entra un conflicto de poderes, hay que ver qué resuelve la Cámara. La verdad que es lamentable, ¿no? Más allá que sea un año electoral, con tantos problemas que tenemos en la Argentina, ver que toda la agenda, absolutamente toda la agenda parlamentaria pasa exclusivamente o por proyectos tribuneros insostenibles en el tiempo o, insisto, por el revanchismo judicial, ¿no?, que termina dejando de rehenes a todos los argentinos. ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Quería consultar tu opinión respecto del caso Martín Insaurralde, porque hablaron dirigentes de Juntos por el Cambio. Quería saber cuál es tu opinión al respecto, la decisión de correrse luego de la escena. A ver, creo que más allá de la intención de correrse, un poco queda en evidencia algo que se sabe, pero muchas veces ver las imágenes es mucho más impactante, ¿no? Es la típica de que llega intendente y cambia el auto, cambia la casa, cambia la novia, y que la verdad que hay un nivel de vida que es injustificable, está muy flojo de papeles, pero más allá de la cuestión que está judicializada y que seguramente se va a resolver en breve, entiendo, me parece que es muy impactante para una Argentina que está agonizando, con más de la mitad de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza, con más de la mitad de los trabajadores no registrados, ver que uno de los máximos funcionarios de este gobierno está brindando con champán en un yate, mostrando lujos que la verdad con un nivel de obscenidad que sorprende. A mí me sorprendió también ver esas imágenes. Olvidémonos que es un año electoral. Creo que yo sentí algo muy parecido a cuando en plena pandemia veíamos al presidente de la Nación también brindando con champán en un cumpleaños, totalmente aislado de la realidad de lo que pasa en Argentina. Ignacio, siguiendo con esta tónica, con esta misma línea, ¿crees que esto termina beneficiando a Milei? Porque tanto se habló de la casta, tanto se habló de la politiquería, tanto se habló de este tema que en definitiva, de alguna manera, no sé si parecería que Milei capitaliza todo este escándalo. Yo no sé si beneficia a Milei, lo que sí te puedo decir es que por más que baje los carteles de Insaurralde, es subestimar al electorado si creen que la memoria es a corto plazo. O sea, yo veo mucha bronca en la gente y creo que por más que quieran invisibilizar el tema, correrlo de eje o desconocer a los propios, como se hizo en el debate, donde hablaban desde el oficialismo como un gobierno distinto, insisto, creo que es subestimar al electorado y creo que tiene un impacto fuerte en el oficialismo. Después, a dónde migran esos votos, la verdad que puede hacer futurología.
Ignacio, ¿comenzaron ya a trabajar en la transición en la provincia de Chubut, donde vas a gobernar desde diciembre? ¿Con qué provincia te vas a encontrar después de la gestión de Mariano Arcioni? Sí, empezamos con algunos tironeos. Ahora ya por lo menos tiene fecha una sesión de transición. Pasa lo mismo que pasa en el resto de las provincias, donde lamentablemente los gobiernos salientes hacen ingresos masivos a planta permanente, crean estructura. Esto se va a resolver con una ley de emergencia, pero se hace adrede justamente para que después tengamos que pagar el costo político. Lo más preocupante en Chubut hoy es que empiecen las clases. En los últimos 5 años los chicos tuvieron apenas un año completo de clases, con todo lo que esto genera, más allá de lo académico, desde el punto de vista emocional y la frustración de una generación de chubutenses, y con la mayor deuda en dólares de todas las provincias argentinas, con vencimiento muy cercano a la fecha de asunción. Así que es un desafío muy grande, pero estoy convencido que lo vamos a poder sortear. Hablando de la provincia, ¿no? La provincia, una provincia patagónica, una provincia en donde obviamente el tema petróleo, y tanto se ha hablado, ¿no? El tema Vaca Muerta, ¿cómo encontrás este escenario en donde, bueno, se prevé, o por lo menos la aspiración, ¿no?, de los presidenciables apuntan todo el tiempo al sur de nuestro país con respecto al tema, el tema petróleo, ¿no?, y el tema Vaca Muerta? Sí, a ver, yo creo que muchas veces se ningunea a la Patagonia por el peso electoral que tiene, ¿no? Claro. Demográficamente es bajo en relación al centro o al norte de la Argentina, pero hoy la Patagonia representa el 50% de las divisas que este gobierno está dilapidando, ¿no? El 50% de las exportaciones vienen de la Patagonia. La Argentina, para crecer, necesariamente tiene que mirar al sur. Pero hay decisiones que se toman de manera en consulta, como por ejemplo el proyecto de ganancias, que genera un agujero fiscal muy importante a las provincias. Ahora la ley de hidrógeno verde, que es el futuro. Nosotros tenemos hidrocarburos, pero también tenemos el mejor rinde de vientos del mundo, y el mundo va hacia el hidrógeno verde, y lamentablemente se está apurando un marco normativo que va en contra de lo que se está haciendo en el mundo, incluso con más potencial que la propia Vaca Muerta. Y la verdad que es preocupante que por hechos electorales se esté dilapidando una oportunidad estratégica para la Argentina. Nosotros conformamos un bloque patagónico, venimos de distintos espacios políticos, y la idea es hacer un manifiesto ratificado por ley, justamente para que el próximo presidente o presidenta tenga claro lo que necesita la Patagonia, y tenga claro también que necesitamos descentralizar las arcas del gobierno central. O sea, nosotros tenemos problemas de infraestructura muy importantes y subsidiamos el transporte, las obras de AISA en el conurbano bonaerense, cuando todavía tenemos pueblos que no tienen acceso a algo tan esencial como es el agua en nuestras provincias. Ignacio, hablabas hace un rato de los pases a planta permanente que ocurren cuando un gobernador deja su cargo. ¿Tenés un número estimado de empleados públicos, o qué porcentaje representa de la cantidad total de habitantes de Chubut, y cuántos ingresos o pases a planta permanente estaría viendo? Bueno, entre activos y pasivos son 64.000, y hubo un pase masivo a planta de 8.000 personas. Incluso uno, cuando hace los cruces de quienes ingresaron, está el 80% de los afiliados al Frente Renovador en los últimos 2 años. Es burdo lo que se está haciendo, pero insisto, tenemos las herramientas legales vía ley de emergencia para voltear todos los actos administrativos que se hicieron en los últimos 6 meses o un año, y tirar para atrás todos los ingresos, todas las licitaciones que se están haciendo, algunas a 6 años, toda esa joda se va a cortar, pero insisto, es el modus operandi de todos los gobernadores
de Unión por la Patria que están de salida y desesperados por atrincherarse en el poder. ¿Y están investigando a ver si hay algún chocolate Rigau ahí en la gobernación, trabajando en el Palacio Legislativo? ¿Cómo están siguiendo este tema, vos como futuro gobernador, todo este escándalo de este puntero del PJ? Bueno, acá hay varios chocolates, diría que hay situaciones mucho más graves, algunas se han hecho públicas a nivel nacional, otros no, pero lamentablemente el sur, nuestra provincia, Santa Cruz, ha sido caldo de cultivo de las causas de corrupción más importantes y representativas también en términos económicos de los últimos años. Medio gabinete de este gobierno terminó preso en Chubut. La verdad que es triste verlo, el caso de este chocolate, porque es un poco una muestra de cómo se maneja este gobierno y cómo utilizan el esfuerzo de todos los contribuyentes en un momento muy difícil para afanar, para robar. En mayor o en menor medida, esa es la foto de lo que hay que terminar. Hay que terminar con los vivos de siempre, que se creen pícaros por hacer estas cosas, y tiene que ir en cana. O sea, no hay margen de análisis, porque no es un dilema moral, es un tema legal y tiene que estar preso. Ignacio, vos tenés 35 años, ¿verdad? Sí. Hay una serie de gobernadores jóvenes que vienen a hacer la renovación de Juntos por el Cambio. Vos en Chubut, Maxi Puyano en Santa Fe. ¿Ustedes pueden ser los artífices del fin de la grieta en Argentina? ¿Ven en el peronismo, en otras fuerzas, esta misma renovación? ¿Tienen, no sé, interlocutores de la misma edad que ustedes? Sí, yo creo que el trasvasamiento generacional va de la mano de quienes somos hijos de la democracia, ¿no? Por eso no nos paramos desde heridas viejas del pasado o discursos setentistas que por ahí tienden a entrar en esa Argentina pendular, revanchista, donde cada uno escucha la radio que le dice que tiene la razón, lee solamente el diario que dice que tiene la razón, y hay dos congresos distintos, dos Argentinas distintas. Sí hay diálogo, hay otra dinámica de ejercer el poder que creo que se necesita. Creo que hay que sostener una agenda de desarrollo a mediano y largo plazo con políticas de Estado, como pasa en muchos países de la región, que cambian los gobiernos a nivel nacional, pero hay políticas que se sostienen y que son indiscutibles. Y acá parece que cada 4 años tenemos que refundar la Argentina, y eso hace un daño enorme. Así que yo celebro y la verdad que creo que la Argentina que viene... En la Argentina que viene los estados provinciales van a ser vinculantes en muchas decisiones estratégicas, y eso es bueno. Yo creo que esta elección de tercios abre un escenario totalmente distinto de una recomposición del poder en la Argentina. Por último, Ignacio, ¿cómo la ves a Patricia Bullrich el próximo domingo en el debate? ¿Cómo lo ves a Juntos por el Cambio de cara al 22 de octubre? Yo la veo firme, la veo muy bien. De hecho, estuve en el debate en Santiago del Estero. Sí. La verdad que fue una semana donde tuvo un tema de salud también, en el medio, lamentablemente. Mi consejo fue descansar un poco también para recuperarse. A cualquiera le puede agarrar una gripe en medio de una campaña, pero creo que el domingo que viene va a ser bisagra. Me parece que en estas últimas semanas ya empieza a haber un clima de campaña distinto y empiezan a quedar expuestas un poco algunas premisas que se dicen, en campaña se dicen muchas pavadas, que son irrealizables, y me parece que el voto va tomando un tinte más racional y no tan emocional. Ignacio, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, por favor, gracias a usted y un abrazo a todo el equipo de la radio. Un abrazo. Muy bien, Ignacio Torres, senador y gobernador electo en la provincia de Chubut, pasaba por Mañana Sí.